Estoy totalmente convencido de que, por lo menos, has llegado a escuchar el nombre Dragon Ball. Sin dudas, es una de las animaciones más populares de todos los tiempos. Y si eres fanático de la serie, habrá muy pocas cosas de ellas que desconozcas. Sin embargo, aunque lo dudes, una serie tan conocida como esta puede ocultar un par de secretos. Por ello, el día de hoy te presento 5 secretos de Dragon Ball que seguramente no conocías. Número 5. El hijo de Freezer. Como seguramente ya sabrás, originalmente Dragon Ball Z iba a terminar después de la saga de Freezer cuando Goku lograra convertirse en el legendario Super Saiyajin. Sin embargo, la animación ganó tanta popularidad que extenderla era lo mejor para todos. ¿Quién pensaría que la serie terminaría extendiéndose tanto que, el día de hoy, Freezer, el villano con quien la historia terminaría, tiene un hijo llamado Kurisa? Este personaje es canónico ya que aparece en un manga creado por el propio Akira Toriyama llamado Neko Majin Z. Este posee una gran similitud a su padre, tanto física como psicológicamente, ya que en el manga se observa que lo que más disfruta es molestar a Vegeta. Aún no se sabe si Kurisa tendrá apariciones en la animación o en futuras películas, aunque la idea en realidad resulta bastante atractiva. Número 4. Mr. Popo Azul. Es muy sabido que, desde hace tiempo, las animaciones se han visto seriamente afectadas por la censura. En ocasiones, esta censura es llevada demasiado lejos. Tan es así que, incluso llegó a Mr. Popo, uno de los personajes más populares de la serie. La razón es porque, como recordarás, el color que caracteriza a este personaje es el negro. Sin embargo, la primera vez que Dragon Ball Z fue emitida a través de 4Kids, Mr. Popo fue recoloreado digitalmente con un tono azul. Esto para evitar polémicas con el racismo, ya que Mr. Popo, además de ser negro, literalmente también es el esclavo de Kamisama. Número 3. Nombres de cosas. Seguramente ya sabrás que varios de los nombres de los personajes de la serie están basados en objetos o comida. Por ejemplo, los nombres de los Saiyajin están basados en vegetales. Los nombres de la familia de Freezer están basados en cosas frías o que produzcan frío. Pero hay algunos grupos de nombres un tanto menos conocidos. Por ejemplo, ¿sabías que los nombres de todas las fuerzas especiales Ginyu están basadas en productos lácteos y que los nombres de Piccolo y todos los demonios derivados de este están basados en instrumentos musicales? Número 2. Los puntos en la frente de Krillin. Este puesto me resultó un tanto curioso ya que, cuando era pequeño, siempre creí que los puntos en la frente de Krillin eran una representación de las esferas del dragón. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Resulta que los 6 puntos de su frente son una quemadura de incienso que se aplican durante las meditaciones de algunos templos budistas o como medicina tradicional para el dolor de huesos. Número 1. Religiones. Por último, contamos que, en realidad, la serie maneja en su trama a las 3 religiones más populares de Japón. Por ejemplo, una representación del budismo se daría con Enma-sama. Este es una interpretación del dios budista de la muerte, Lama. El sintoísmo se vería con Kami-sama y Kaio-sama, ya que estos representan a las deidades que están presentes en la tierra y el cielo. Y por último, el cristianismo, al aceptar la existencia del paraíso como una recompensa tras una vida de rectitud. Y el infierno, si tu vida fue lo opuesto al anterior. Así que dime, ¿conocías alguno o algunos de todos estos datos curiosos? Házmelo saber en la caja de comentarios. Si el video te gustó, me alegraría que te atrevieras a darle pulgar arriba y también que te suscribieras a mi canal, pues con tu suscripción me ayudas bastante a seguir haciendo material de este tipo para ti. Muchas gracias por ver este video y si te suscribiste a mi canal, no dudes que me estarás escuchando. Hasta la próxima.